firma de contrato. ¡Ay, Mayuya, por favor! ¡Que hagan algo civil por alguna vez en la vida! Mira, esto no hay magia que lo detenga y la civilidad. Yo creo que el propio Gunther la perdió la semana pasada y por eso se metió en este berenjenal, ¿eh? Malísima onda de Adam Pearce. ¿Por qué triple amenaza? ¿Por qué? ¿Pero quién manda a Gunther a estar interrumpiendo el combate buscando a un retador? De Los Ángeles, California, el oponente pesando 240 libras. LA Knight. Yeah. Cuando lleguemos al postre, hablamos del postre. Vamos todavía aquí con parte de la cena. Mi familia, esta cena viene porque eran comentarios. Te voy a decir algo. Si tú no quieres luchar contra tu payasito hijo, entonces yo me meto con él, no hay ningún problema. Yo te voy a hacer orgulloso incluso, porque me llamaré LA Misterio y seré un padre bueno para nada también como tú, ¿ah? ¿Eh? Choca así como por eso. Y directamente a la yugular. Cuidado con lo que dices. ¿Qué diablos acaba de decir? Definitivamente no fue nada bonito, porque después del sopapo que te dio, era como para que lo entendieras, LA Knight. ¿Quién lo manda? Oye, meterse con Rey Misterio de esa manera, con chistecito, cuando el hombre está pasando por claramente un duro momento familiar, por favor. A ver, un momentito. Cada uno se arropa con la cobija que le toque. Él quiere ir a WrestleMania, él quiere ir a Los Ángeles. Y ya que Misterio rechaza la oportunidad de enfrentarse al hijo, él dijo, yo me enfrento a él. No le dijo tampoco nada tampoco. Ay, pasándose de la raya. No, me cambio el nombre a LA Misterio y finjo ser un padre bueno para nada como tú, por favor. Yo quisiera ser Marcelo Misterio. A mí me gustaría ser un Misterio. ¿Y le dirías a Rey, sería un padre bueno para nada como tú? No se lo diría así, pero le diría, oye, Rey, ¿me puedes endosar tu apellido? Se mira, lo voy a pedir en la vamos a dejarla ahí. Ya. No te enlodes más. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Míralo lucirse por allá por todo lo alto. ¡Pacata, pacata! Así es. Esos hombros que se mueven y evocan momentos maravillosos en la historia de esta industria. Y el pequeño gigante ha caído feamente con la fuerza de... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Viste la altura? Lo voy a seguir intentando. Por favor. Una plancha horrible con caída más espantosa para Rey Misterio. LA Knight. Este hombre es muy fuerte. Tiene muy claro lo que quiere y eso siempre es bueno en la vida. Oh, él quiere ser, como sea, protagonista de WrestleMania. Punto en boca. No escucha nada diferente. Y dijo claramente que no se puede tener WrestleMania en LA sin LA Knight. Imagínate. Está por verlo si llega o no. Porque... Wow. Imagínate. Igual, venciendo un hombre que ingresará, mira, se me puso una sonrisa en el rostro, al Salón de la Fama precisamente el viernes antes de WrestleMania. Al esquinero y ¡ay, desnucadísimo quedado! El pequeño gigante Rey Misterio. Ahí lo tiene. La sonrisa me sale pensando en que Rey va a ser exaltado y por derecho al Salón de la Fama. Pero LA, bueno, sí, significaría mucho si logra vencerlo aquí. Es un paso adelante firme, es un paso adelante grande que no sé si le dará una oportunidad en WrestleMania, pero bueno. Amigos, todos los caminos conducen a WrestleMania y no todos están caminando esos caminos de la misma manera. Repetimos, LA Knight quiere como sea meterse en el camino y quizás se encuentra a Rey como la única posibilidad. ¿Qué va, papá? Pero este hombre es demasiado con bastante. Rey Misterio. Encendida la familia presente en Las Vegas. Viene por el aire. No, camino para ser, por entre las cuerdas. Directamente al rostro, con sendas patadas. Tempranito ya quedó medio mareado. LA Knight viene con más para él. ¡Quieto en primera con plancha! Mira, ha estado bastante enfocado. Yo pienso que él en alguna parte de su cabeza sabe que su hijo puede estar merodeando en cualquier parte. Y dale que es tarde. No se lo recuerdes ni a él, ¿sí?, ni a mí. Bueno, está erguido. Yo entiendo que LA Knight quiera ir a Los Ángeles. Imagínate que nosotros vayamos a Backlash en Puerto Rico y en vez del Choliseo se llame el Sotoseo. ¿Tú quisieras estar allí también? Te lo explico y tú no entiendes nunca nada. Olvídalo. Yo te culpo a ti. ¿Te culpo? ¿A ti? ¿Yo? Si él lo había dicho solo. Él lo había dicho solo. Yo no tengo la culpa de nada.
Estoy seguro que Rey lo tenía entre ceja y ceja. Yo sé que lo había dicho y todos lo estábamos pensando, pero oye, tampoco puede esperar a que termine el combate siquiera. Bueno, amigos, esto se complica. Rey estaba a punto de hacer un mortal atrás, creo yo. Y obviamente aprovecha el momento de LA Knight con la intromisión de la presencia de Dominic y la música de Dominic para hacer de las suyas. Esto no pinta bien para nada. Familia Hispana, gracias por acompañarnos desde Las Vegas para este Friday Night SmackDown en vivo, camino a WrestleMania, en el ring del maestro de la 619, batallando contra LA Knight y Dominic merodeando. No sabemos exactamente para qué, pero nos parece que puede ser bastante complicada la situación para Rey en este momento. Mira, nada más el peso mental que eso tiene, claro, que tener de un hijo que lo ha estado retando un combate en WrestleMania. ¿En serio? No hay continuidad, buenas patadas. Rey no puede estar en foco, no es posible. Es demasiado buen padre y lo que está pasando tiene que haberlo completamente sacado de posición. ¡Qué patada horrible al rostro de Misterio! ¡Se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¿Y cómo es posible que Dominic vea a su padre ser pateado de esa manera y, viste, ni se inmutó su rostro? Ya, espérate. ¿Tú le estás pidiendo que haga trampa? ¿Que vaya a defender al papá? ¡Nicky, papá, fuera! ¡Un don nadie! El papá es uno de los más grandes en la industria. Él, ay, sabe cómo, mira, defenderse. Cuando fueron equipo juntos, ay, que se catapultaron a los eso. Títulos. Ahí sí, papi, pa' aquí, papi, pa' allá. Ay, tú sigues hablando cuando eras pequeño y tenías un carrito de juguete. Ya eso pasó, eso es pasado. Importa lo que estamos haciendo hoy. LA Knight está disfrutando lo que está pasando con Rey porque se siente, no sé, más fácil en camino a vencerlo. Y está contento por la presencia de Dominic Mysterio, quitándole aquí la mente del combate a Rey Mysterio. Y le hemos dicho, quiere llegar a WrestleMania. Esto lo ayudará tal vez, vamos a ver. Lo enganchó y tiene mucha fuerza. No es Rey. Conocemos a Rey. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impacto horrible para la espalda de Rey! Conocemos a Rey. Es uno de los más grandes que jamás ha visto este ring. Él no está enfocado en la lucha. ¡Oh! Se le pasó mal el codazo, no llega a casa. Se partió el codo. Y con la fuerza que le puso. ¿Sabes cuando uno se golpea un codo sin querer queriendo? ¿Sabes la palabra que uno grita, verdad? ¿Sabes la palabra que uno grita, verdad? Eso fue con querer queriendo, pero sin querer queriendo. Y no tiene que haber sido lindo. No, grita algo más horrible. Y lo detiene Rey desde la cuerda. Lo engancha. Lo revierte. Sabía, papá clásico, de frente. Carita primero, carita saladita, al fondo del mar. Qué rompecara, y ver a Dominic Mysterio preocupado porque su padre tiene todas las de ganar en este momento es algo que no tiene sentido. No sé. Y impacto de la costa, hermosamente ejecutado, Rey Mysterio. Vaya LA Knight, preciosa la plancha por el aire. ¿Cómo nos ordena? Uno, y dos, y eso no olvide que todo lo que sabe Dominic también lo enseñó su padre. Así que ellos están a un nivel parecido en cuanto a conocimiento. Obviamente los años de Rey lo respaldan. Pero claro, es que Dominic ha crecido mucho. De ya más de 20 años que no puedes cambiar así como así. Desde los 14 años. Y ¡oh! ¡Qué horrible! Esta vez si no sale de esa. Uno y dos y ¿qué? ¿Viste cómo se fue? ¡De espalda! Y cayó horrible, pero Rey continúa hacia adelante. ¿Será porque está aquí la esposa, además? Y su hija, que no sé, siente de alguna manera la necesidad de salir airoso, además de miles de fanáticos que lo aman. Y tan cerquita de entrar al Salón de la Fama de WWE. ¡Ay, el universo quiere ver el 619! ¿Cómo lo revierte para esta DDT explosiva? ¡Oh! Directamente a las cuerdas. ¡Hay llamada a San Diego! ¡Hay llamada a San Diego! ¡Aló, aló! No, no hay al... No. 619. Lo detuvo LA Knight en pleno intento de llamar. Mysterio lo revierte con las pinzas. ¿Cómo lo hace? Esto sí que es magia. Es escurridizo. ¡Hey! No puede ser. Después pregunta que por qué lo odia. ¡Ey, no! Y ahora la bajita, la bajita, uno, y dos. Ah, chico, esto me cuesta muchísimo. Me cuesta demasiado. El ganador es LA Knight con asistencia de Dominic Mysterio. Pero es que la oración no tiene sentido. Ay, amigos.